En esta lección te voy a enseñar a preparar hamburguesas de berenjena. Es una hamburguesa jugosa y sabrosa. Yo creo que te va a encantar. El primer paso es hornear las berenjenas. Te cuento cómo hacerlo. Tengo aquí dos berenjenas que ya he lavado. Entonces con un cuchillo se pincha. Y esta también. Cuando compres berenjena, eliges las que estén duritas, bien prietas. Esas son las que están bien. Perfecto. Voy a tirar un vaso de agua. Y voy a llevar al horno a 200 grados durante media hora o cuando pinches y veas que la berenjena está blandita. Perfecto. Ya tenemos aquí la berenjena que se ha cocido, la he sacado del horno y la he dejado enfriar. Ahora vamos a cortarla y pelarla. Y ahora, ayudándome con una cuchara, retiro la parte de adentro. Y lo que voy a hacer es colocarla en un colador para que suelte un poco del líquido. Hacemos lo mismo con la segunda berenjena y luego continuamos. Pasado unos minutos, la berenjena ha soltado su líquido. Ahora toca picarla. Perfecto. Continuamos. Muy bien. Ahora vamos a mezclar con el resto de los ingredientes. Vamos a condimentar con tamari, comino, orégano, una pizquita de sal, cebolla y ajo sofrito. Tú ya me has visto hacerlo en la lección anterior.
Y para compactar vamos a usar nueces molidas y harina de avena, que le vamos a agregar poquito a poco. Mezclamos esto. Poquito a poco. Una más. Perfecto. Ahora tapamos y llevamos un rato a la nevera. He sacado la pasta de la nevera, he puesto el horno a precalentar y ahora vamos a darle forma. Tapamos y compactamos. Maravilloso. Perfecto, vamos con la segunda. Tapamos y compactamos. Perfecto. ...35-40 minutos a 180 grados. Ya tenemos aquí nuestra hamburguesa de berenjena sobre la que hemos fundido una loncha de mozzarella. La vamos a servir con salsa guacamole, cebolla encurtida y cilantro. Te invito a probar esta hamburguesa y esta combinación. La hamburguesa de berenjenas es jugosa, sabrosa y la salsa guacamole le da ese puntito de frescor. Te va a encantar. Te veo en la siguiente lección.